Días. Nosotros nos encontramos hoy ante una situación que quedó un poco confusa, como para decirlo. Nosotros fuimos la semana anterior, el día viernes, a Congreso con los mandatos de los distritos y en el caso de Salto salió paro por tiempo indeterminado, como veníamos consultando. Como el Congreso de la FEB votan todos los distritos, salió paro por 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que el mandato que yo llevaba, voté, al no pasar el porcentaje, no pudimos seguir con las medidas de fuerza. Este día se utilizó el día lunes. Y a partir de ahí, fuimos notificados de la conciliación obligatoria. Por lo cual, nosotros nos encontrábamos en el medio, con la alternativa de seguir con las acciones una vez que terminara la conciliación obligatoria, seguir con las acciones que se pueden utilizar a otro tipo de licencia o estar de nuevo realizando acciones en las escuelas. En esa situación nos encontramos. Seguir con las medidas de fuerza, pero de una acompañando. Sí. Acompañando justamente con acciones distritales. Bueno, en esta situación nos encontramos hasta el día de hoy, que se vuelve a realizar otro congreso para ver si podemos acompañar con la decisión de las bases a todo el frente gremial. Bueno, esto por un lado. Por el otro lado, ¿qué pasa con el frente gremial? ¿Cuál va a ser las acciones que van a realizar? Bueno. Lo que quiero decir, acotar a lo que dijo Carmen y que quiero dejar en claro, es que el frente gremial sigue firme. O sea, la modalidad o la forma a lo mejor es diferente, porque SUTEBA desde un inicio, en la primera asamblea, votó el no inicio de clases. Y desde ahí lo venimos sosteniendo, aunque también a veces con diferentes acciones, no solamente con la medida de fuerza de paro. Pero bueno, eso quiero aclarar, que el frente gremial sigue firme y fuerte para seguir cualquier medida de lucha. Está bien, porque debido a algunas declaraciones, obviamente parecía como que FET se había abierto del frente gremial, sí. Pero no es así, ¿no? No, bajo ningún punto de vista vamos a romper esto que nos costó construir durante tantos años. La fuerza se hace a través de la consolidación de los diferentes gremios. Seguimos trabajando en forma conjunta con algunas acciones diferentes y decisiones en forma parcial diferentes, pero con el mismo objetivo.